pierda esta competencia. Va a enfrentarse directamente a Marian el día de mañana. La que está llevando ahora mismo la delantera es Joa en su carril y ya en breve va a tomar la primera pañoleta. Bueno, recién escuchábamos a una Marian que fue la primera gladiadora nominada de este siglo que decía: yo quiero que sea mi rival Joa. Según Joa, solamente ella dijo que la eligió porque le gustaría competir con Ishtari, ¿eh? Pero Marian dijo que era un desafío, una revancha la que ella quería, ya que perdió en Fuerzas Opuestas 2.0. ¡Ojo! Ahora las protagonistas de esta tercera y última competencia son Ishtari y Joa, ambas integrantes de La Marea Amarilla. En este caso, Joa ya está sacando una ventaja y la ventaja ha logrado, además de la distancia, con una campanada a su favor. Exacto, y 5 minutos es el tiempo que ahora mismo se está cumpliendo y que están teniendo las chicas por delante para enfrentarse. Joa y Ishtari son las gladiadoras que ahora mismo se pueden llegar a jugar la salvación, la posibilidad de no enfrentarse el día de mañana con Marian y de alejarse por sobre todo de la banca. ¿Qué será que pasa en redes sociales, verdad? Está el Muñe en la zona del búnker rojo también monitoreando todo lo que pasa con los gladiadores y al mismo tiempo está conectadísimo a las redes sociales. Ahora bien, Muñe, te veo cerca de Marcos. Marcos está diciendo algo por ahí. ¿Escuchás algo? ¿Algo que nos puedas contar? Sí, Marcos no para de darle su apoyo a Ishtari y también lo hace Atos, que le da consejo y le decía: Atos, ¿por qué apoyás a Ishtari? Porque si mi capitán está feliz, yo también estoy feliz. Ay, basta. Dijo Atos y los dos están cocheando a Ishtari. Me encanta el aguante que se están haciendo los muchachos ahí. Escuchamos un poco, ¿le parece? Dale, dale. Vamos, Ishtari, usa la cuerda. Este es el momento para probarte. Mantener un ritmo y apretar al final. Vamos que podés. Atención, las palabras de Marcos también, el apoyo que llega para Ishtari. Vamos, Ishtari, vamos que vos podés. Que use la cuerda, él te va a ayudar bastante. Ahí está, impresionante los dos. Muñe, te quiero aprovechar que estás ahí arriba. Si de por ahí está a tu alcance, ¿qué piensa el capitán del equipo amarillo, ya que tiene a sus dos gladiadoras compitiendo justamente para no ser la gladiadora nominada? Un capitán que hace mucho le están reclamando que anda muy en silencio, que por ahí no dice nada. Ahora, ¿cómo está viendo esta competencia? Adrián, ¿quién te gustaría que gane en este caso? Que gane la mejor, mi motivación va para las dos. Yo soy bastante imparcial y bueno, que gane la que se merezca el color. Pero tuviste estrategias y también, por supuesto, la semana pasada estuviste en conflicto con Joana, con Ishtari también. Te dijeron, por eso te pregunto, un hombre, Ishtari o Joa, ¿quién conviene para la estrategia de capitán? Me gustaría que gane Joa. ¿Te gusta? Ahí están las palabras de Adrián. Entonces, el apoyo para Joa. Bueno, ahí están Joa y Ishtari. Finalmente, hasta el momento, casi empatadas en cantidad de campanadas, pero la diferencia ahora la estamos midiendo en distancia. Pero ojo, Joa acaba de dar la tercera campanada. Una campanada más suma su marcador, Joa, y sigue avanzando. Sigue ya bastante agotada y se le nota justamente en el ritmo que está ya con las últimas fuerzas, sumamente agotada. Y por el lado de Ishtari, yo no sé si es que está siguiendo los consejos que le están dando Marcos y Atos, porque mantiene un ritmo. De la misma manera viene compitiendo desde que arrancó. Algo que está bien también, Cas, porque recordemos lo que pasaba el día viernes, ¿verdad? De repente que en calle 7 cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Por ejemplo, lo que sucedía con Marian y Ailén, ¿verdad? Que finalmente, si bien Marian estaba más adelantada por incumplir con una regla, Ailén se terminó, digo bien, consagrando como la ganadora. Esto puede pasar también en esta competencia, la tercera y última del día de hoy. Ishtari versus Joa. Dos gladiadoras, digo bien, de la Marea Amarilla que hoy están compitiendo y peleando para no ser la siguiente gladiadora en vestir la camiseta denominada. Le acaban de llamar la atención a Ishtari porque al parecer no estuvo dando la cantidad de vueltas correspondientes en cada caño. Así que vuelvo a partir de ahí. Esto obviamente la deja demasiado atrás a Ishtari. Hablábamos hace un rato con el Muñe, pero no escuchábamos los mensajes que nos mandaba la gente a través del vivo. Así que, Muñe, ¿qué dice la gente a través del vivo? Bueno, en este caso le piden un poquito más de fuerza a Ishtari. No te rindas, dice Susana. Ishtari, vamos. También dice Estela María. Anibé Atos. Me reí fuerte y escupí todo mi teté, dice Mau Rotela. Impresionante. Cuidado, por favor. La frase que tiró Atos, impresionante. Vamos, Ishtari, dice Montserrat Gómez también. Vamos, Joa, vos podés, dice Alejandro. Claro que conviene Joa del amarillo. La mejor, dice Ana María. Fuerza, equipo amarillo. Dale, Joa. También manda una cuenta de fanáticos del K-pop. Vamos, Joana, dice Mariela Martínez.
vos podés, Joa. Las dos tienen que, no tienen que recuperar su color, dice Mabel. Porque así probablemente Mabel fanática de rojo y quiere verlas en la banca las dos. Vamos, Yari, que vos podés, fuerza, no te rindas, dice Maribella. Ahora le agarra calambre a Joa y gana Yari, dice Gerard. El aliento es más para Joa, dice Ana María. Se va acabando el tiempo, pero por supuesto que rendirse no es opción. Le pedimos a la fanaticada que ataquen su TT en este momento porque sí, se acaba el tiempo. La cosa se pone más complicada y candente. 20 segundos y termina este momento. Atención, gladiadoras. Yari y Joa, porque esto termina cuando decimos 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Autorización de los señores jueces, podemos decir que la que se salva, la que recupera su espacio, su lugar en el búnker amarillo, es Joa. La llamamos en este caso a, por favor, Yari, que venga Yari hasta nosotros. Yari es la que va a vestir el top negro, ya que no pudo ganar la tercera y última competencia. Yari, por favor, mientras te vestís, recuperás un poco de aire. A ver, te sostengo el casco también. Bueno, ahí está Yari. Queremos saber cómo te sentís al respecto. Sabemos que una nominación no es nada fácil, pero venís mejorando de una manera increíble. Así mismo, y la verdad que voy a dar todo de mí mañana. No es la primera vez que voy nominada y eso. Ahora bien, en esta competencia, Yari, ¿qué pasó? ¿Qué faltó? También, bueno, el error que cometías de no dar las dos vueltas por los caños tal vez te haya jugado en contra, pero ¿qué pasó? ¿Ya sentías que no ibas a poder contra Joa o la competencia es una que te cuesta bastante? No, para nada. Si me equivoqué, eso le puede pasar a cualquiera. Y nada, me toca mañana dar todo de mí para recuperar mi color. ¿Cómo le ves, Yari, a tu rival Marian? Marian decía que a ella le hubiese gustado enfrentarse a Joa. Finalmente la cosa no se dio de esta manera, se enfrenta contigo. ¿Cómo le ves a Marian como rival? Y la verdad que ella es una buena gladiadora, no le voy a subestimar. Así que en competencia vamos a demostrar las dos. Mañana va a estar imperdible el programa porque se cierra el ciclo de nominación de gladiadoras y para no ir a la banca se van a estar enfrentando Marian y Yari. ¿Quién de ellas dos se va a estar salvando? ¿Quién de ellas dos va a estar ocupando un lugar en la banca? Eso lo vamos a estar conociendo, sabiendo mañana. Mañana, edición imperdible. Dos candidatas que la gente apostaba que sean candidatas para llegar a la final pueden ir a la banca, a la temida banca.